En un posicionamiento emitido durante la sesión de la Diputación Permanente, la diputada Marita Hernández Correa se sumó al colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos, formado por familiares de personas desaparecidas en San Fernando Matamoros y Reynosa Tamaulipas, para que la Comisión Nacional de Búsqueda y el Gobierno Federal recuperen los cuerpos de sus familiares. Para que en la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República excaven todas las fosas encontradas en esa entidad federativa, de las cuales solo se han excavado menos de una cuarta parte de las encontradas. En este contexto, la legisladora local señaló que a cinco años de haberse descubierto un sitio con restos humanos en Matamoros, Tamaulipas, el Gobierno Federal ha aceptado la existencia de centros de exterminio en esta entidad federativa donde han desaparecido 11.443 personas, de acuerdo con el Registro Nacional de la Secretaría de Gobernación en los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La diputada recordó que en el ejido La Bartolina en Matamoros Tamaulipas, desde abril de 2016 a la fecha, se han recolectado más de media tonelada de huesos humanos calcinados, además de que se han encontrado 50 centros clandestinos de incineración de cuerpos, conocidos como cocinas. Considero que todos debemos sumarnos a esta causa y que las autoridades se coordinen y realmente atiendan a los familiares de víctimas para que este delito de lesa humanidad no siga incrementándose en nuestro Estado. Germán Santos, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.